Clark. Me estoy acercando al hangar del transbordador. Debe encontrar el camino hacia la plataforma de carga. Allí es donde guardan la efigie. Hay un montacargas que puede usar para traerla hasta el hangar. Por favor, tiene que ayudarme. Es la única salida.
T-82. Se requiere el módulo cinético para el transporte del cargamento.
montacargas ha llegado. Betty está en la plataforma del hangar. Súbela a bordo del transportador. ¡A prisa! El ascensor vuelve a funcionar. Ve a la plataforma del hangar y sube la efigie al transbordador. Me dirijo hacia la cubierta de vuelo. Dios. Allá voy. Deséame suerte.
detectado anomalías peligrosas. Cuarentena activada. El transbordador. Hay que tener mucho cuidado. Mucho. Hago descender el transbordador. Los controles de carga automática no responden. Desactiva la gravedad de la plataforma del hangar y coloca manualmente la efigie directamente en la parte inferior del transbordador.
Isaac, restablece la gravedad en la sala y podré subir a bordo la efigie. Saliendo de zona de gravedad cero. Subiendo cargamento 782. Está a bordo. Por favor, venga conmigo. Juntos podremos detener la agnosis colectiva. Terminar con esta pesadilla, por fin. Lo siento, Isaac, pero no podía dejarte seguir con esto. Supongo que debo agradecerte que encontraras la efigie. Lo conseguimos sin la ayuda del USM Valor. Gracias por ayudarme a encontrarlo. Mi departamento ha buscado este lugar durante mucho tiempo. Lo que Cain no sabía es que fue el gobierno quien empezó todo esto. El planeta entero era un gran experimento. ¿La efigie? ¿Esa reliquia divina? Obra del ser humano. La reprodujeron hace unos 200 años, a partir de la efigie verdadera. Un artefacto alienígena recuperado en la Tierra. Lo desenterraron, lo estudiaron y lo reprodujeron. Lo trajeron a X7 y lo activaron. ¿Y ya has visto los resultados? El tipo de pesadillas. Sellaron el sistema, pensando que nadie se enteraría. Pero entonces CF mete la pata y empieza a destrozar el planeta. El experimento seguía vivo. Cain tenía razón acerca de la gnosis colectiva. La efigie la mantendría a raya, pero eso no importa, ¿o sí? Ya tengo la efigie, y todo este sistema se puede ir al infierno. Si te sirve de consuelo, hiciste un gran trabajo. Ya nos veremos. ¿O no? Isaac, soy Nicole. Necesito tu ayuda. ¡Ayúdanos! ¡Ya! ¡Estoy en la sala de control de vuelo! ¡Date prisa, Isaac! ¡Por favor! ¡Te amo! Thank you.
¿Isaac? ¿Eres tú? Nunca creí que volviéramos a estar juntos. Dios, lo siento, siento mucho lo que hice. Nunca quise hacerte daño. Tienes que traerlo de vuelta, Isaac. Desde aquí pilotarás el transbordador por control remoto. Devuélvenos a la vida. Devuélvenos a la vida. Devuélvenos a la vida. Cometes un gran error. Esto no ha acabado. Cápsula de escape lanzada. Transbordador de tripulación USG-09. Repito, expulsada cápsula de escape. No importa. En su destino no está escapar. El enemigo. Aquí viene. Reprogramaré el transbordador para que vayamos a la colonia. Estamos muy cerca, Isaac. Ahora vete, sube al transbordador. Te veré allí.
estás haciendo lo correcto, Isaac. Por fin estamos juntos. Como siempre debió ser. Sabía que regresarías a buscarme. Nada nos podrá parar.